El candidato a la alcaldía de Tecpan por Morena y Encuentro Social, Néstor Rumbo Ortega, invitó a militantes y simpatizantes, así como a la ciudadanía en general, a la concentración en Zihuatanejo, donde estará el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador este viernes 8 de junio a las 6 de la tarde. Pues mañana tenemos nosotros la enorme alegría de que nos visita nuestro candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Zihuatanejo. Vamos a estar allá, pues los compañeros militantes, simpatizantes, seguidores, adeptos de Morena, de nuestros partidos coaligados en lo local, el Partido Encuentro Social, en lo nacional, con el Partido del Trabajo, pero principalmente la sociedad civil que está acompañando en las actividades del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues la cita es el día de mañana, viernes, a las 6 de la tarde, en la cancha municipal de ahí del centro de Zihuatanejo, Guerrero. Entonces, aprovecho tu espacio televisivo para invitar a los paisanos que quien guste ir, quien tenga las condiciones, la posibilidad de asistir, es importante que vayan para que escuchen de Andrés Manuel el saludo, el mensaje de esperanza y de cambio. Por ahí los esperamos. En estos momentos en que el puntero en las encuestas nacionales López Obrador se encuentra en Guerrero, en el centro del estado, compartirá este viernes parte de su gira en el estado vecino de Michoacán y culminará en Zihuatanejo a las 6 de la tarde. Asimismo, el candidato a la alcaldía de Tecpan por Morena expuso que su partido tiene listo su estructura y más de la meta en organización para la defensa del voto en la Costa Grande. Gonzalo López Beltrán, estuve con él, lo saludé, quien por cierto aproveché estando con él para que fuera él el conducto. Le hicimos llegar la invitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que nos acompañe en nuestro próximo cierre de campaña. Sí, se hizo un recorrido, se convocó a los municipios que comprende la Costa Grande para evaluar cómo vamos. Yo voy a ser respetuoso de lo que le corresponde a cada municipio, pero lo que corresponde a Tecpan de Galeana, quiero decirles, y me da muchísimo gusto informarles, que tenemos más de la meta cumplida, ¿no? Tenemos ya todos nuestros representantes de casilla, tenemos ya todos nuestros representantes generales, estamos ya trabajando en el tema de la capacitación, que es un tema fundamental, el cual nuestros compañeros y compañeras que nos van a ayudar cuidando el voto el día de la elección, pues deben de estar sabidos, deben de tener cuando menos las herramientas necesarias para defender nuestro voto, cuidar nuestro voto y estar al pendiente de la jornada electoral. Finalmente, a pregunta expresa para las cámaras de CN6 Noticias, Rumbo Ortega declaró que es importante apostar por las propuestas y no en las descalificaciones. Muy lamentable, muy lamentable. Yo creo que Tecpan de Galeana no merece un discurso basado en la descalificación, en la diatriba, en la confrontación. Tecpan de Galeana requiere de propuesta, requiere de trabajo. Yo desde aquí hago un llamado a la sociedad civil, a los miembros, le hago una llamada muy respetuosa a los miembros y simpatizantes de Morena, a los miembros y simpatizantes de los otros partidos que el día de hoy están compitiendo para los diferentes cargos de elección popular, a que seamos más prudentes. Yo hago un llamado muy respetuoso también a mis compañeros candidatos de los otros partidos, a que dejemos esa parte, ¿no?, de las descalificaciones, atendamos mejor la necesidad de la gente, de la ciudadanía. Yo creo que hoy nuestro municipio merece más propuesta y menos descalificación. Yo, es el comentario, lo único que te podría decir, la verdad, y lo digo con mucho respeto, no atiendo ese tipo de descalificaciones ni de comentarios. Yo debo de decirle, no tengo ningún tipo de prejuicio o de complejo, absolutamente. Soy un hombre normal, de trabajo, de familia, y estamos en este momento trabajando por un proyecto de nación. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.